Visto que dentro de poco lo mismo toca bajarse del carro de D&D como Hasbro sigue haciendo de las suyas, los dos bundles de esta semana nos vienen un poco guinipintados. Por 17 euros cada uno podemos hacernos con 30 PDFs, con aventuras, módulos y el sistema de clásicos de Mazmorreo, juego que sabéis que me encanta, pues hemos jugado en este mismo canal Los Viajeros del Mal sin Estrellas, La Maldición de la Bestia y La Gente del Pozo, partida en la que vimos a Bulgar por primera vez, y también están disponibles de Free League, Forbidden Lands y Baesen, o como se pronuncia este sistema, que tiene un arte súper pintón basado en los misterios y folclore escandinavos, con una expansión también de mitología británica e irlandesa. Cada compra ayuda un montón al canal y los packs tienen un valor, calidad, precio increíble, o sea que si queréis echar un cable es una forma maravillosa de hacerlo. Muchísimas gracias y volvamos con el podcast. Estábamos en una situación un poquito tensa con lo que viene siendo el mercado del rol, porque pues han actualizado el OGL. Para que no sepa lo que es el OGL, es el Open Game License. Open Game License significa que yo puedo coger la base de Dungeons & Dragons quinta edición y hacer lo que quiera con él, ganando yo el dinero que pueda y quiera ganar con ese dinero. Hay mucha gente que crea contenido para Patreon, que son objetos mágicos para quinta edición. Hay mucha gente que crea bestiarios, hay mucha gente que crea, pues bueno, toda esta clase de historias. Si ustedes han ido a Shadowlands, han ido a No Solo Roll, han visto muchísimo contenido de este tipo online, han visto que incluso en español sale muchísimo contenido que es compatible con quinta edición o utiliza la base de quinta edición. El Resurgir del Dragón no deja de ser quinta edición con cosas por encima. Uno de los escritores y los diseñadores fue, por ejemplo, Chrome, el poderoso Chrome, que ha echado partidas de rol con nosotros, nos ha dirigido partidas en este mismo canal. Y el poderoso Chrome hizo su trabajo porque tenía derecho, acceso a esta clase de historias. Han sacado una actualización a la OGL, y ya no es la OGL normal, es la OGL 1.1. ¿Y qué significa? Pues hay muchas cosas que están todavía en el aire, muchas cosas que no se sabe cómo van a actuar, muchas cosas que todavía tiene que un abogado de derechos de autor venir y comentarnos cómo es, y etc, etc, etc. Pero básicamente hay una cosa que es impepinable, que es que todas las personas que estén trabajando con la OGL y ganen más de X dinero van a tener que reportar a Wizards of the Coast qué es lo que están haciendo. Y si ganas más de $750,000 o equivalentes, tienes que pagar derechos de autor. Y esto es un problema. Y esto es un problema. Esto es un grave problema. ¿Por qué es un problema, Lince? Muy fácil. Hay muchos proyectos de fans que son proyectos de fans y que llegan al millón de dólares o más del millón de dólares o los 2 millones de dólares. Si nos vamos aquí, aquí abajo está Strongholds and Followers. He comprado el primero, he comprado el segundo y he comprado el bestiario también, que son 3 libros de Matthew Cobile, que no solamente tiene un canal que divulga mogollón de rol y hace cosas muy, muy chulas. A ver, realmente son como un tío hablando durante 1 hora y media en inglés, rambleando de cosas que se hacían mejor en sus tiempos. Pero con todo, siempre tiene alguna pildorita de sabiduría que está muy bien. Estaría muy bien si estuviesen un poquito más condensadas, pero es verdad que como podcast está muy guay si alguien quiere meterse 120 horas de contenido que tenga que ver con Dungeons & Dragons, con rol de Dungeons & Dragons. Más de 120 horas, porque no sé cuántos capítulos tiene, pero mogollón. La movida de esto es que este señor, como se ha hecho como una suerte de base de fans que saben que este señor sabe de lo que se habla, perdónenme la iluminación fumando porros, es que hay aquí una puta gata y con esta guarra no puedo poner el foco porque se pone delante del foco como diciendo, ¡oh, al fin, calorcito! Coge el puto foco, se pone así y dice, ¡ah, calorcito! Es un LED, Maggie. No da calor, es un LED. No se calienta, Maggie, no se calienta. Pero bueno, los gatos no entienden la diferencia entre el sol y entre un LED, así que se pone así delante de la esta como diciendo, qué bien, al fin, calor. Entonces, pues bueno, si ven que de repente estoy así como muy oscuro, es que Maggie me ha tapado el aro de luz porque es así. No puedo darle más. Pero bueno, lo que digo, ¿no? Este señor tendrá 50 años, más de 50. Este señor se dedica a hacer contenido como bestiarios para quinta edición. Tiene ahora una revista que se llama Arcadia, también súper interesante si la quieren comprar. Está disponible hasta en Roll20, Foundry, esta clase de historias. Está todo muy bien, pero este señor gana mucho dinero. Precisamente porque cuando hace uno de estos vídeos, normalmente siempre ha sido más de 1 millón. Esto significa que va a tener que empezar a pagar
impuestos. Va a tener que empezar a pagar derechos por ese OGL a Wizards of the Coast. No estamos hablando de que quiera meter un Beholder y como quiera meter un Beholder tenga que pagar por los derechos de explotación del Beholder. Eso es normal. No estamos hablando de que quiera meter a Yarlaxle y como quiera meter a Yarlaxle tenga que pagar por los derechos de Yarlaxle. Eso es normal. Cuando estamos hablando de que la peña se mete en la GM's Guild y hace una partida con Mind Flayers, con Beholders, sale Yarlaxle y Lyral Silverhand pegándose putiazos, esos son personajes que tienen copyright, y como son personajes que tienen copyright, si lo quieres vender, es normal que tengas que pagar esos derechos de autor. La autopublicación a través de contenido de la DM's Guild significa que tienes que pagarle la mitad a la DM's Guild, y hay gente que dice que es una barbaridad, hay gente que dice cómo es posible que Keith Baker, que es el autor de Eberron, el libro este que pongo aquí, que pongo siempre de ejemplo, ¿no? Tiene aquí el loguito del Keith Presents, y el loguito del Keith Presents significa que lo ha escrito Keith Baker acompañado de su equipo, se vende a través de la DM's Guild, pero Wizards of the Coast está llevando la mitad del dinero de algo que el creador de un setting está escribiendo sobre su setting, porque creó el setting pero no tiene los derechos de explotación de ese setting. Aquí la gente diría, ¡buah, qué injusticia, qué tal, qué no sé cuántos! Realmente no tanto, porque este señor no habría tenido la cantidad de tiempo, el dinero que tienes que invertir para hacer que esa propiedad intelectual sea una propiedad intelectual. Todas las figuritas, todo el arte comisionado, todos los libros publicados en tercera, 3,5, cuarta, quinta edición, han sido con los, todas las herramientas de las que dispone Wizards of the Coast para conseguir que ese universo tenga su realidad. Si yo pudiese vender alguno de mis universos, alguna de mis partidas de rol a alguien así y a la hora de perder los derechos de esa historia que estoy creando yo, asegurarme de tener una barbaridad de contenido, pues estaría muy bien. ¿Ustedes recuerdan cuando con Aslo, con Alex Ferry y tal, hicimos el opening de Barovia? Estuvo muy bien el opening de Barovia, lo hicimos, nos lo pasamos súper bien. Jiji, jaja, pulgar arriba. De las cosas de las que más estoy orgulloso de lo que he podido poner en internet. Habríamos hecho uno para ceros, de no ser porque me he comprado una casa y tengo cero dinero para algo que no sea invertir en trabajo. Y cuando invierto en algo tengo que asegurarme de que me dé, de que me rebote algo de tal. Y normalmente pues los gastos que yo hacía que tengan que ver con eso, con este arte, con estos openings, con este tal, es porque verdaderamente es un proyecto que funciona. Y ceros funciona, pero tampoco funciona como para pagar un opening. O sea, yo creo que Barovia, que hicimos 24 episodios, no llegó a generar el dinero que costó hacer el opening de Barovia, ¿no? Entonces sales a perder. Pero lo haces porque pues, te gusta mucho y eres un friki de esto y te emocionas con los personajes y te enamoras de tu propia historia, y en un servicio de pues contratar a gente que se dedica a esto, que está muy bien y hay que apoyar ahora con que las IAs se están haciendo con todo, apoyar a los artistas está siendo cada vez más necesario, y también, por qué no decirlo, en un proceso de autofelarte un poco el pito o insertar el meme del tío que se está levantando las piernas y está haciendo glug, 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 pues un poco esto, dices, venga, voy a pagarme un opening de anime de mi puta historia con mis putos personajes y con mi puto todo, ¿no? Y lo haces y tiras. Está muy bien, pero pues si eso lo pagase una empresa a cambio de quedarse con lo que yo estoy haciendo, con los derechos de esa historia que hago, yo también firmaría un trato con el diablo. Todo lo que hago de mi Eberron, todo lo que hago de mi Barovia, todo lo que hago que tal, Wizards of the Coast se pone a hacer merchant, le da una plataforma, llega a muchísimas más personas, comisionan arte de los mejores momentos, etc. Y yo a cambio pierdo los derechos de explotar para eso y tengo que inventarme otra cosa si quiero seguir haciéndolo. Yo firmaba, porque parece que no, pero te da también mucho de vuelta. Pero es verdad, como que termina como siendo un poco extraño ver que el autor original de algo tiene que pagar royalties para seguir creando contenido para algo que es suyo, ¿no? Seguir evolucionando ese mundo. El mundo editorial es una puñetera movida. La cuestión está en que este libro, como Keith Baker, tiene que pagarle la mitad a Wizards of the Coast, significa que es muy caro. Es muy caro. Todos los libros de Dungeons & Dragons cuestan aproximadamente 40 euros. Este libro cuesta 80. Cuesta el doble porque cuando tienes que pagar esos derechos de autor, Wizards pasa por caja, quieras o no quieras. Esto significa que todos los progresos que veamos en las páginas de Kickstarter, a medida que veamos nuevos hacks como el de Dark Souls o el de Bloodborne, que va a salir dentro de poco, basado en quinta edición, todos los nuevos productos, como los bestiarios de los que estábamos hablando antes de Coil, que son increíbles y bastal, o todo el contenido que tiene que ver con Critical Role, ya no es cuestión de que tengamos el mundo de Exandria, y que en el mundo de Exandria, mientras no metamos cosas que no son 100% creadas por Matthew Mercer, no van a tener que poder pagar por caja y van a poder hablar con Cobalt Press, van a poder hablar con Green Ronin, van a poder hablar
con Goodman Games o con lo que sea para poder publicar esos productos. Significa que ya o se hacen otros sistemas solamente para ellos, con módulos de azar y mujerzuelas, juegos de azar y mujerzuelas para estos otros módulos, o bien van a pasar tres cosas. La primera, que los que están creando esto van a ganar menos dinero, que no suele ser la que ocurre. La segunda, que los que están haciendo esto van a subir el precio de todo lo que hacen. Es decir, esta subida, este impuesto de Wizards of the Coast, lo vamos a pagar los consumidores. O la tercera, que se hacen su propio módulo con juegos de azar y mujerzuelas y dejamos de tener a quinta edición como uno de los géneros, uno de los formatos de jugar a rol más nutridos de contenido que existen. Yo estoy con CPQ, que son los tíos que hacen muchos de los mapas que vemos en las campañas de rol. Estoy con Griffons Hofback, creo que se llama, que es un tío que se dedica a hacer y desarrollar contenido basado en objetos mágicos que muchas veces cojo, nerfeo, cambio, pero que me flipa mucho lo que hace. Estoy con Arcadia, con Matthew Cobail. Estoy en tres Kickstarters, crowdfundings, etc. Todos estos productos con los que yo colaboro, todos estos proyectos con los que yo colaboro, pueden verse en un año completamente opacados por esto de que si generas más de $750,000 al año, te cagas encima y tienes que pagarle tal. Si lo que tienen que pagar es un 2%, si lo que tienen que pagar es un 3%, que sería como una cláusula de PayPal, está muy bien. Pero como lo que tengas que pagar es un 10%, un 15%, un 20%, un lo que sea, ya veremos cuando salga OneD&D, significa que todos estos productos van a ser más caros. ¿Por qué? Porque el OGL, que es en lo que se ha basado todo el puto... el sistema de 20 que utiliza RuneQuest, que utiliza Call of Cthulhu, que utiliza, Ragnarok, que utiliza Valhalla, el juego de rol de la Alta Edad Media, todo eso está basado en el sistema de tiro un de 100 y tengo que sacar lo que tenga la habilidad por debajo, que es el sistema, el SRD. No pasa nada, coges el SRD, haces tu propio rollo, tienes tu propio juego de rol. Cuando estábamos hablando de Dungeons and Dragons, teníamos el OGL, la Open Game License, y con este... lo que teníamos era la maravillosa capacidad de decir un D20 más modificador más este de carisma se aplica, implica que libre de derechos en caso de que yo me invente mi propio mundo y me invente mi tal. Y puedes tener el resurgir del dragón con sus furros, puedes tener lo que te salga de los cojones. Pero claro, si de aquí al futuro todo esto se gira y nos vamos un poquito de mar por el culo, tenemos un problema, porque toda esta comunidad que está produciendo contenido tan activamente para que la gente siga jugando a tu puñetero juego, lo mismo, dejan de producir ese contenido, es decir, dejan de darte esos dividendos, ni que sea en capital social, que hace tu juego el más jugado de todos los juegos de rol que existen, debido a que si lo hacen mucho, tienen que pagarte un porcentaje, y por tanto, pueden morirse de éxito. Si yo quiero hacer una campaña de crowdfunding para hacer un libro de acompañantes y tengo previsto que voy a vender 1.000 libros y que voy a generar 58.000 euros y en lugar de 58.000 euros de repente genero $1,000,000, tengo un problema, que es que ahora tengo que pagar un impuesto con el que no contaba, y esto significa cobrar más a la gente que me está apoyando, esto significa tener que sacarlo de mi propio bolsillo y que lo mismo me muera de éxito y me salga la campaña pérdidas, o esto significa tener que cancelar el hacerlo para quinta edición y tener que hacerlo para otra cosa que no sea quinta edición o OneD&D, que se da bien una movida porque la gente no ha pagado por eso. Lo que significa que si yo hago este tipo de campañas de crowdfunding, si quiero el hacer contenido para cuando pasemos de ese threshold, significa que voy a tener primero que tener en cuenta que si llego a ese nivel de éxito, voy a tener que tener un plan de contención para poder hacerlo. Y segundo, que pues probablemente dé menos para que valga lo mismo que voy a ganar o que tenga que pagarlo el consumidor que está comprando ese libro, que está comprando lo que sea. Yo ya he tenido que invertir en Strongholds of Followers, yo ya he tenido que invertir en el puto Exploring Everron, yo ya he tenido que invertir en muchas de estas cosas. Y ha sacado otro libro, el Keith Baker, y la gente me dice, ¿vas a comprarte el otro libro? ¿Lo vas a meter en la campaña de Everron? ¿Ya lo has visto? ¿Ya tal? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es muy caro. Porque no puedo volver otra vez a pagar 80 putos euros por un libro de 200 páginas. Keith Baker, te quiero mucho, está muy bien, gracias por Everon, es de mis settings favoritos. No estoy hecho de puto dinero, tío, no va a ocurrir. Si esto empieza a ocurrir con todo, ¿sabes? Con cualquier Mindundi que pase el $1,000,000 cada vez que hace algo, The Dungeon Dudes,
los tíos estos que me han puesto a caldo, pero sí que es verdad, como que me resulta muy sospechoso que se haga super trending algo en Reddit y que a las dos semanas tengan un vídeo de hora y media que mágicamente está super basado. Es como, ¿no será que esta gente está todo el día en Reddit y plagian todo lo que hacen de la gente de los comentarios de Reddit que tiene más upvotes? Suspicious, ¿no? Bueno, está muy bien, hacen su contenido, está muy bien, ¿no? Estos señores hicieron su setting de no sé qué, ganaron una barbaridad de dinero. RuneSmith hizo su tal, ganó una barbaridad de dinero, hasta el punto de que ganó tanto dinero haciendo libros que dejó de ser youtuber para poder seguir haciendo libros. ¿Quién más? Matthew Cobile sigue haciendo vídeos, sigue haciendo tal, pero ya ganó una cantidad de dinero tan absurda con Strongholds and Followers que ahora YouTube es como su segundo o tercer prioridad por encima de su empresa y por encima de sus siguientes proyectos de Kickstarter. Critical Role, tío, el puñetero libro con Green Ronin, el que hicieron ya con su propia línea editorial del libro de la leyenda de Exandria o lo que sea, que se lo hace relativamente poco, que también era una movida, porque si pagabas el PDF solamente te lo podías descargar 3 veces y luego ya quedaba bloqueado. La forma de conseguir el PDF era comprar el físico, o sea, fue un desastre de campaña. Pero con todo, pues bueno, ahí estaba, ¿no? Y luego después, cosas como Vox Machina, que obviamente cuando estás viendo la leyenda de Vox Machina, estás viendo cuando están utilizando un conjuro, sabes el conjuro que están utilizando, es muy obvio la clase que es cada tal. Sale la mano de Bigby. No dice Bigby, pero sabemos todos que es la mano de Bigby. Vamos a meternos en un juicio porque es la mano de Bigby para que en caso de que vengan los petrodólares de Amazon vaya a tener que venir Wizards of the Coast también y decir técnicamente, para ver si son capaces de rascar un poco. No lo sé. Es un poco una movida. Hace poco hicimos un minicast que estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo el que decían los de Hasbro, Dungeons and Dragons está terriblemente poco monetizado. Y ya estábamos como diciendo, hemos visto lo que ha pasado en Magic y cuando lo veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Un poquito esto, el ver que ahora a partir de la OGL 1.1 hayan hecho un lavado de cara de lo que va a hacer, no se preocupen, todo esto es para proteger mejor las estas del juego, para que la gente no sé qué, dar mejor servicio a través de la mesa digital, ta 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 ta. Cuando esto va a afectar tantísimo a tantos creadores de contenido que dan Patreon, Kickstarter, sus propias plataformas, etc. Tengo la sensación de que de aquí al futuro vamos a ver otra extinción, que vamos a tener el Dungeons and Dragons de Hacendado. Y ese Dungeons and Dragons de Hacendado, no sé si se va a llamar Pathfinder, no sé si se va a llamar Dungeon Crawl Classics, no sé si se va a llamar Resurgir del Dragón, o no sé si se va a llamar Fantasy High, Now on Cocaine, o sea, no sé cómo se va a llamar. Pero probablemente vamos a tener otra versión de este juego que conocemos todos, que intentará a través de estas versiones obviar todo lo que pueda la marca de la 5E que hemos visto en tantos productos, y ese 5E que antes marcaba la línea de diseño para lo que podías conseguir muchísimo contenido no oficial, pero third parties muy buenas para poder meter dentro de tu juego, pues bueno, pues era muchísimo más fácil hacerlo. De nuevo, algo que hemos podido ver que hace Fate o que hace Savage Worlds, increíble. Algo que hemos podido ver que hace Call of Cthulhu, impresionante. O algo que hemos podido ver que hace Paizo con Pathfinder primera, Starfinder y Pathfinder segunda, tremendamente bien. Que ahora, de nuevo, los trajes de Hasbro parece que están metiéndose para ver de qué pueden seguir rascando. No sé cuánto vamos a tardar en ver, en sufrir los efectos de todo esto, pero la verdad es que me da un poquito de miedo, me da un poquito mal rollo. Está muy bien que pues, tu inteligencia, tu propiedad intelectual esté protegida, y está muy bien que esto, pero cuando vienes otra vez a cambiar una de las bases de la industria tan grandes, tu principal competidor siendo este Paizo que ha conseguido ser lo que es precisamente porque a través del OGL consiguió hacerse su propia versión del 3.5 para parchear cosas, etc. ¿Vas a ir también a por Paizo? ¿A decir que es demasiado parecido a lo tuyo y que se ha basado con la esta y que como ganan más de $750,000 al año, de repente te tienen que dar un corte? Vamos a ver un tremendísimo drama en el que, de nuevo, Paizo versus Dungeons and Dragons empieza a aparecer en YouTube, en las publicaciones, en Twitter, no solamente para hablar de la gente diciendo cuál es mejor o cuál les gusta más, sino que nos lo vamos a encontrar también porque están metidos en un juicio para ver quién paga y quién no deja de pagar. No lo sé, tío. No lo sé.
Pero la verdad es que me da un poquito de miedo. Yo creo, mi predicción, si tengo que coger mi sombrero norteño y tirarlo al ruedo, yo creo que a partir de la OGL 1.1 se va a establecer la blueprint, la base sobre la que todo implica que tiene derechos de autor. Así que muchísimas personas van a querer hacer un Dungeons & Dragons genérico, un Dungeons & Dragons quinta edición, que van a estar todavía bajo el paraguas de la OGL, la original, con la que se supone que no tienes que pagar absolutamente nada siempre que te ciñas a unos formatos de Open Game Licenses con la página que viene al final de todos los productos y todos los libros de rol. En caso de que lo hagamos, significa que vamos a tener un producto que cada vez va a ser menos retrocompatible y que nosotros vamos a tener que hacer tremendas gimnasias mentales para poder conectarlo. Pero vamos a tener que hacerlo porque entendemos que los creadores de contenido no van a poder hacer este contenido si tienen que pagar ese impuesto a Blizzard, ese impuesto a Wizards of the Coast en caso de que sea extremadamente alto. En caso de que no sea extremadamente alto, puede que nos encontremos un mercado como DriveThruRPG o como la DM's Guild, en el que nos encontramos contenido que puede que no tenga la mayor de las calidades, pero sigue formando y celebrando un poco lo que es quinta edición. Pero lo que es impepinable, que va a afectar, es a los Kickstarter más famosos, que consiguen una cantidad de dinero absurda, que ahora van a tener que pagar un porcentaje, y sobre todo va a afectar a Critical Role, que ahora, os guste o no os guste, son la cara pública de la afición. Esto es lo que es. Esto significa que cuando llegue la cuarta temporada de Critical Role, no se va a jugar en OneD&D. Pues igual sí, pues igual esto significa que lo que acaban de hacer es que la nueva temporada de Critical Role ya no funcione con esto. No demasiada gente lo sabe, pero Matthew Mercer es diseñador de un juego de rol completamente diferente que salió en Kickstarter con otras grandes mentes pensantes de lo que fueron los juegos de rol durante los 90 y de los 2000, que pilló bastante dinero. No pilló la atracción porque no había demasiado contenido vaqueando todo esto, pero Matthew Mercer ya tiene un sistema del que él ha ayudado bastante a diseñar. Además de esto, Matthew Mercer no creo que tenga ningún problema en volver otra vez a recibir ayuda de diseñadores que pues estén listos y preparados para hacer esta clase de historias. Y estoy convencido de que si Matthew Mercer sale con el culo un poquito rojo diciendo me cago en Hasbro, en caso de que lo haga, no va a tener ningún problema en decir, gente, esto es OGL de verdad. No tenéis ni que avisarnos de lo que estáis haciendo. Si estáis utilizando solamente esto y no estáis utilizando Exandria o cosas que tengan que ver con nuestra propiedad intelectual directa. En caso de que sea esto y que la cara pública de lo que ha puesto ahora mismo Dungeons & Dragons sobre el mapa se vaya y dé una alternativa como ha hecho Paizo con Starfinder y con Pathfinder, ¿qué va a ocurrir con Wizards of the Coast? ¿Va a poder mantener este podio durante mucho tiempo? Sinceramente, no lo sé. Yo creo que una versión muy similar a quinta edición, pero un poquito más simplificada, porque es verdad que el crunch en quinta edición, después de Tasha, OneD&D, todo esto está empezando a ser demasiado. Si coges una edición muy similar a quinta edición, que sepa a quinta edición, tenga la posibilidad de hacer sistemas muy narrativos y tengan a la cara del rol estadounidense y prácticamente mundial, y a los critters vaqueándoles, y no tengas que pagar absolutamente nada, y a cambio, si generas más de $750,000, que eso en Estados Unidos es muchísimo más fácil de hacer que en el resto del mundo, tienes que pagar un 20%, por ejemplo, de lo que hayas ganado, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Va a estar todo el mundo jugando al juego que más se consume en internet? ¿O van a volver otra vez a seguir jugando con otro impuesto más de Wizards of the Coast? Porque Wizards of the Coast ya tiene los libros. Si te compras el libro no te viene código para PDF, así que tienes los PDFs, que en este caso es D&D Beyond. Si quieres utilizar D&D Beyond como plataforma, tienes que pagar D&D Beyond como servicio. A ver, que alguien me va a decir, Lince, es exactamente lo mismo que en Roll20. En Roll20 tienes pagar el contenido dentro de Roll20 que no te viene dentro del físico, tienes que pagar el físico. Si quieres el físico, tienes que pagar la plataforma Roll20. Tienes razón. Es un falso paralelismo, un nombre de paja y lo que tú quieras. Pero concentrémonos en el punto de lo que le cuesta al consumidor solamente el tener la experiencia que quiere tener. Ya es pagar la membresía de D&D Beyond, pagar el contenido dentro de D&D Beyond, pagar el contenido de fuera si es que lo quiere de fuera, y además de esto ahora, si quiere pagar contenido de terceros para seguir enriqueciendo su juego, va a tener que pagar ese contenido más caro precisamente para poder volver otra vez a darle su corte a Wizards of the Coast.
Si recalca en los creadores, va a haber menos dinero para que los creadores hagan su trabajo y lo den todo. Y en caso de que lo tenga que pagar el consumidor, va a ser menos dinero con el consumidor porque va a tener que pagar más caros los libros. Un año nos ha durado, en caso de que este escenario sea lo que se nos viene, en tener libros chulos, estandarizados, de calidad y por 40 euros o menos. Un año habría durado. ¡Un año! Habría durado menos de un año, porque realmente ya mediados de 2024 cambiamos a One D&D. En caso de que este escenario, que estoy, insisto, esto es mi opinión, esto es coger, no es, es una predicción, es mi opinión. En caso de que este escenario, de que Critical Role diga Wizards, te me caíste, y se hagan ellos su propia mierda, estamos pensando en un futuro para la afición que puede que sea muy diferente a el que pensábamos hace un año y medio, cuando nos enseñaron un primer vistazo a la mesa virtual que venía con One D&D y toda esta clase de historias. Esta serie de malas decisiones que están tomando una detrás de la otra para ver si son capaces de exprimir a la gente para que One D&D, Dungeons & Dragons en general, sea una marca, ¿no? Una brand life, un poco como Apple. La gente que paga y paga y paga y paga, porque Apple siempre te pedirá más, ¿no? En caso de que... Me hace mucha gracia. Rose es de Apple y la novia de Pucci es de Apple y mi hermana es de Apple. Me hace mucha gracia cuando hablo con ellos en plan... ¿Otro puñetero powerbank que viene sin el conector para iPhone? Es que de verdad, es que me cago en todo. Al final todo para Android, todo para Android. Y es como, ¿eres consciente de que poner el Lightning Port dentro de un power bank implica que hay que pagarle derechos a Apple? O sea, no es hacer el conector, comprarlo a China, que venga y meterlo en tu producto. Es que eres consciente de que le tienes que pagar derechos de autor por el puerto para cargar sus puñeteros móviles. No es que no quieran darle compatibilidad. Es que para darle compatibilidad, primero te la tienes que buscar y segundo tienes que pagarles por tener la opción de conectar su puto USB. Hasbro está diciendo, ¡buah! ¡Cómo me gusta la marca de vida que es Apple! Tenemos que hacer lo mismo con Wizards of the Coast. Y parece como que están empujando para hacer esto con estas pequeñas decisiones con Dungeons & Dragons 5ª edición, que dentro de poco se convertirá en One D&D. La nueva edición, que no es una nueva edición, pero si es una nueva edición, es una 5.5, pero es una 5.1 porque no cambia tanto como va a ser una... Semánticas, da igual, no estamos hablando de eso. La cuestión está en que parece que están buscando la forma de apretarlo y parece que van a coger y van a girar hasta que no quede nada. Y yo no digo nada, pero si Matthew Mercer se saca la polla con el sistema que ya creó o con otro sistema que crea hacia el futuro y tenemos a la cara del rol haciendo algo libre, haciendo algo que celebra a su comunidad y haciendo algo que no está buscando el sacar cada puto centavo de estos, a Dungeons & Dragons lo único que le va a quedar es su legado. Y en quinta edición... lo recuperó, pero en 3.5 y en cuarta, su legado valía bien poco. Todo el mundo estaba jugando Pathfinder o estaba pasándose la liga de indies nuevos a través de Fate y a través de todos estos sistemas que estamos aburridos de escuchar. ¿Volverá otra vez a tener un momento cuarta edición, un pedito mental, y vendrá en este caso no un Pathfinder, que sea muchísimo más texto, pero sí un Matthew Mercer sistema que venga a comerles otra vez la tostada apoyando a la comunidad que... tanto han ayudado ellos a crear? Pues no lo sé, pero al ritmo que llevan, lo mismo de aquí a X tiempo, estoy comprando libros de Exandria y no estoy comprando libros que tengan que ver con la Costa de la Espada. Veremos a ver cómo sigue avanzando, pero la verdad es que cada cosa nueva que sé, estoy más y más decepcionado. Bastante mal, ¿eh? Bastante regular.